Jason. Listen.
Hola y bienvenidos nuevamente a la Rocky Cup. Estamos aquí en el torneo, en las ya octavos de final entre los equipos ahora de Chicken and Estamos Fight aquí versus en el Inside Bo. Vamos a tener ya el casteo oficial de parte de mí, Pablo PSV. Pueden encontrarme como PSV.dota en Facebook y también por Twitch como twitch.tv/PabloPSV. Recuerden que esto está organizado por el GG Group, un gran grupo de trabajo. Entonces seguimos. Ya estamos en la etapa de los drafts. Vamos a estar ya piqueando a los primeros héroes. El equipo de Chicken and Five baneando a lo que sería este Juggernaut junto con el Sniper. Mientras que Inside Bo va a estar baneando al Troll Warlord y también a esta Lina. Héroes demasiado molestos durante todo el juego y durante todo el último meta. Los héroes más piqueados dentro de lo que serían los carries, siendo Juggernaut, Sniper y también a Troll Warlord. Mientras que en los primeros picks ya vemos de parte de Chicken and Five a este Leech y también al Razor. Mientras que Inside elige a Leon y vamos a esperar todavía unos cuantos segunditos para elegir al segundo héroe. Entonces, recuerden que después de estas partidas el día de hoy vamos a tener algunos sorteos de parte del equipo de GG Group, que nos van a estar proveyendo algunos sets para todos los espectadores que estén dentro de las partidas, dentro de Twitch, claro que sí, porque tienen que acumular algo de puntos, tienen que acumular los puntos para poder comprar los tickets de ingreso o de tickets para entrar a los sorteos de los sets. Así que eso va a ser después de todas las partidas. Y después del día de hoy, de todas las partidas que estemos lanzando, las partidas que teníamos de No Aimar, lamentablemente creo que hubo Wall Cover, así que ya clasificaron en lo que es el AUKA League. Están ya dentro de las clasificatorias, ya pasaron la etapa de los del Group Stage. Así que el equipo de No Aimar y dando muy buenas noticias en cuanto a los torneos en los cuales están participando. También en el torneo de Join Dota han avanzado en una partida más, así que dando buena cara de parte de Bolivia, ¿no? En todos los torneos latinoamericanos y en los torneos internacionales que hay. Así continuamos con los picks. Vamos a ver que el equipo de Inside elige ya a este Shadowfin después de haber elegido al Razor. Así que vamos a ver tal vez algún tipo de pelea en la parte del medio. Y ya mostrando su middle lane de este Shadowfin va a ser tal vez un poquito más fácil para que el equipo de Chicken and Five pueda hacer el counter pick contra el Shadowfin en la línea del medio. Es difícil mantenerlo en línea de este Shadowfin. Por eso eligen banear a la Queen of Pain y también a ese Axe. Mientras que el equipo de Chicken and Five baneando al Tidehunter y al Earthshaker. Tal vez vayan por algún héroe que tenga muchas unidades. Banear un Earthshaker para primero la fisura, que no tienes método de escape con un Razor. Un Razor que solo se mueve al principio del juego. Tienes algo de movilidad con tu tercera, con el Unstable Current. Así que te puedes salvar algo, pero no si te meten la fisura y te tapan ahí el camino, no puedes volver hacia la torre, entonces estás en peligro. Así que tal vez por eso eligen el equipo de Chicken and Five directamente banear a este Earthshaker y también al Tidehunter. Tidehunter no proveía tanto como podrían proveer otros tipos de offlaners, como el Clockwork, que tiene ese Hookshot más el Battery Assault y el Power Cox. Así que el Earthshaker, el Tidehunter, no te lleva mucho hasta el late game o por el middle game. No te ayuda demasiado como podrían hacerlo otros supports. Así que ya no es tanto piqueado por esas razones. Mientras que un Axe, digamos, ese sí aumenta drásticamente a medida que avanza el juego. Te mete esas cooling blades directamente con el Aghanim Scepter. Así que al principio del juego y al middle y al late game te lleva con bastante tranquilidad. Si es que no lo controlan al principio del juego. Elige el equipo de Inside entonces banear a ese Axe y también a la Queen of Pain. Queen of Pain que controla bastante en la línea del medio este Shadowfin. Mete unos cuantos Shadow Strikes y te puede bajar mucha vida. El Shadowfin, ¿cuánto tiene? 600 de vida al principio del juego, o 500 o algo así, que no soporta ni siquiera unos 2 o 3 Shadow Strikes al principio sin tener esa botella para regenerar. Así que eligen banearlo, prefieren tener un mid lane más sencillo para este Shadowfin. Y mientras seguimos ya en la segunda etapa de los picks, vamos a tener a Chicken and Five sacando la Vengeful Spirit, otro de los supports más comunes junto con Leon Earthshaker. Y también
esa línea. Todos los héroes más comunes han sido baneados o piqueados ya directamente por ambos equipos, yendo a los picks de las partidas competitivas de forma internacional que han estado realizándose. Y así más comunes en este último meta. Vamos a ver que el equipo de Insight, pero con tercer pick, sacando a esa Wind Ranger. Wind Ranger con ese Shackle Shot, el Power Shot también con larga distancia. Tiene todo ese rango para poder harrasear o ablandar a lo que sería el Leech Razor y también la Vengeful Spirit. Estamos todavía esperando el cuarto pick ya del equipo de Chicken and Five. Esta es una de las partidas más importantes que van a tener porque es ya la segunda partida en este BO3. Esperen un momento. ¿Quién ha ganado la partida anterior? Sí, porque en la partida anterior ganó ya Inside. Así que Chicken and Five tiene que poner en todas sus ganas para remontar esta partida y tal vez llegar a una tercera partida de esta BO3. Ya tienen una en contra, así que tienen que coordinar nuevamente, subirse la moral al equipo después de la primera pérdida y empezar a dar mejores resultados con todo su equipo. Un Leech hasta ahora no sé si coordina tanto con una Vengeful Spirit. Hasta el momento solo van a tener el stun de la Vengeful Spirit para mantener en su lugar a esta Wind Ranger. Wind Ranger va a escapar tranquilamente con un Wind Run. Pero el equipo de Chicken and Five ahora sacando a este Magnus con ese Reverse Polarity que puede hacer mucho daño si es que logra acercarse o de alguna forma mantienen a los héroes del equipo de Insatbo juntitos ahí para que pueda meter ese Reverse Polarity de buena manera. Pero hasta ahora sí, lo que me preocupa es que tiene más ralentización. Tienen el daño físico que les podría llevar a Lightning con Razor, pero no es tanto ese daño como podría ser de este Shadowfin. Shadowfin sí le lleva un poquito más la delantera al Razor. Te quita algo de daño con ese Static Click sacando al perrito ahí a pasear con la correa, pero no puede hacer nada más después de que te quite en el late game daño a Shaofin. Shaofin igualmente va a tener ese daño y va a tener la bajada de armadura, así que va a ser difícil a un Razor llevar todo el juego en sus espaldas. Necesita, yo creo que el equipo de Chicken and Five, otro carry. Tal vez mandar al Razor directamente al offlane y meter otro carry en la partida. Aunque Magnus, el combo de Magnus con Vengeful Spirit van a tener ese daño. El daño del Empower más el aura de daño que tiene la Vengeful Spirit puede ser que ayuden a todo su equipo a sacar más daño físico en contra del equipo de Insatbo. Insatbo sacando lo que sería como cuarto pick. Este es Lark. Y ya comenzamos con la última etapa de los bans, baneando el equipo de Chicken and Five a este Silencer. Silencer que les daría un buen contra iniciación contra ese Magnus y también contra el Leech. El Leech que no podría hacer mucho, meter, después de todos los poderes silenciados, no podría meter ni siquiera ese su Chain Frost. Así que estaría preocupante para el equipo de Chicken Five. Así deciden sacar de la partida a este Silencer. Mientras que el equipo de Insatbo baneando al Ember Spirit. Ember Spirit, héroe necesitado por todo ese daño con un Battle Fury. Ah, y ahí vemos. Sí, por esa razón entonces fue que banearon a ese Earthshaker. El equipo de Chicken and Five estaban pensando sacar de carry ese Phantom Lancer. Un Phantom Lancer contra un Earthshaker, claro que siempre va a tener la desventaja con ese Echo Slam. Entonces, ahí ya vemos el equipo de Chicken and Five completando su draft. Completando sus picks, van a tener al Phantom Lancer, van a tener este Magnus, entonces Phantom Lancer con ese daño extra del Empower, más el daño de aura que va a tener la Vengeful Spirit, va a ser sumamente poderoso con el daño físico. Entonces el equipo de Insatbo tiene que preocuparse un poquito de eso, tal vez armarse temprano en el juego el Mechanism con Shadowfiend y luego la Crimson Ward también con alguno de ellos, no sé con quién podrían hacerlo. El equipo de Insatbo lo que nos está preocupando un poco es que no tienen esa resistencia a través de todo el juego. Después de que inicien en alguna teamfight, a medida que estén continuando toda esa teamfight, ya no van a poder mantenerla mucho tiempo. El Shadowfin se muere casi con tres poderes, igualmente Leon, Wind Ranger y Slark, y van a piquear al equipo de Insatbo un enigma. Ya tienen sus dos daños físicos que les pueden llevar al late game con el Slark y el Shadowfin. Wind Ranger que puede pasar de un carry, de un semi carry hacia un carry
a medida que se arme su Aghanim Scepter y también su Maelstrom. Pero un enigma que va a estar en la jungla, van a tener un héroe menos, al menos que este enigma rote de manera apropiada a eliminar a alguien del equipo de Chicken and Five. Lo bueno es que este enigma con el ¿qué se llama? Con ese aura, el bueno, no es aura, con el ay, ya me olvido el poder de este enigma. ¿Dónde está? El Midnight Pulse, claro que sí. Con el Midnight Pulse puede eliminar a lo que serían las ilusiones del del Phantom Lancer. Puede ayudar de cierta manera. Y así comenzamos con esta partida. Vamos a tener la presentación de ambos equipos por parte del equipo de Chicken and Five. Vamos a comenzar con este Razor. Razor va a ser manejado por Manía, mientras que el Leech, Kenwood va a estar manejando a Leech. Vamos a tener a Dark Kick 3 con el Phantom Lancer, Kazuya con la Vengeful Spirit y finalmente a Don Dinero con el Magnus. Mientras tanto, por el equipo de Insight vamos a tener a Panic con la Wind Ranger, luego a Aramis con este Leon, después a Naga con Enigma. ¿Dónde está este Slark que se está ocultando aquí? Con Heart Rat va a estar con este Slark. Esperamos que haga un buen Rat Dota. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a estar con Bats is back con este Shadowfin. Así comenzamos todas las presentaciones de ambos equipos y ya vamos a empezar a ver los movimientos de ambos. Así que asegurando tal vez la primera runa de Bounty, el equipo de Chicken and Five en la parte inferior de la pantalla. Y sí, creo que va a ser una runa directamente para cada uno de los héroes. Este Magnus todavía no tiene el Skewer para tal vez subir a alguien hacia la colina y mantenerlo ahí por unos 3 minutos hasta que tengan el Courier Volador. Pero no decía hacer esto, simplemente regresa a la línea y va a hacer una Bounty Run para cada uno de los jugadores del equipo. Uno para el equipo de Insight y otro para el equipo de Chicken and Five, siendo el Phantom Lancer el que va a agarrar esa Bounty Run. Ahora vamos a ver que este ¡ay, qué mala suerte! El equipo de Chicken and Five utilizando dentro de la cueva de Roshan ese smoke, pero creo que los detectaron, ¿no? Observando que este Enigma y el Leon también se pusieron un poco más a la defensiva, tenían la visión en la parte y otra, un Shackle Shot conectando solamente con el con este Leech. Van a agarrar tal vez esta Vengeful Spirit, fallando el Airspike lamentablemente de parte de este Leon. Hasta eso Naga en molesta, un right click tras otro right click encima de este Leech, pero hasta eso viene Shadowfin moviéndose de la línea de medio junto con Razor para intentar defender a sus héroes y a sus compatriotas ahí. Mientras que vamos a ver que este Phantom Lancer en todo este momento va a estar free farm en la parte inferior. Panic llegando ahí para quitar y dar esa presión contra este Phantom Lancer. Phantom Lancer que farmee todo el juego va a ser peligroso para el equipo de Insight, porque va a empezar a hacer todo ese daño, va a tener ese difuso, así es que se arma al principio del juego y con su doppelganger puede meterse a cualquiera en la cara de cualquiera de los supports. Miren cómo este Leon, siendo ahí un poquito ablandado gracias a ese doppelganger que saca las tres ilusiones, tiene ese daño, así que le baja un poquito y sigue empujando la línea. Pero hasta eso vamos a tener que el equipo de Chicken and Five se va a ir por la parte superior con una Trillen entre Magnus, Vengeful Spirit y también este Leech. No van a mandar al Magnus al medio, sino que lo van a mandar al safe lane, mientras que el Razor va a estar en la pelea uno contra uno en la parte del medio. Fat is back con este Shaofing contra Manía con el Razor. En la parte inferior hasta eso vamos a tener un dual lane de Leon con la Wind Ranger contra el Phantom Lancer. Sí, me estaba. Eso era lo que necesitaba. Estamos con la pantalla. Otra vez, tres minutos de juego. Siempre nos pasa eso. La distracción de estar ya casteando y comenzar la partida de corrido. Pero bueno, ya corregimos el overlay que se encontraba en el Twitch. Y tal vez algunos estaban medio que molestados en el chat. Y ya, así volvemos a la partida. Y ya tenemos a este Magnus que va a estar más cerca de tener ese su Soul Ring. Ya casi tres minutos de juego. Todos los héroes siguen muy bien en la línea. Magnus con la mayor cantidad
de last hits hasta el momento. 11 en la parte superior, casi 12. Y la Wind Ranger siendo la que le sigue con el equipo de Insta. El equipo de Insta está farmeando casi de la misma manera que el equipo de Chicken and Five. Todos están dando muy buena demostración de habilidades porque están moviéndose muy bien. Están todos farmeando tranquilamente. Lamentablemente el equipo de Chicken and Five no hizo nada de guardeo en la parte de la jungla para evitar que este enigma farme más de la cuenta. Un enigma que está libre de farmear todo el momento en la jungla. Es muy sencillo que saque ese mecanismo o que saque directamente ese Blink Dagger temprano, muy temprano en el juego. Vamos a ver que ya tiene nivel 3, casi llegando al nivel 4. Y se está manteniendo al mismo nivel que todos los jugadores del equipo de Chicken and Five. Tiene mucho farm ya, 650, casi de 630 de oro en el banco. Aparte de su Soul Ring. Así que le está yendo muy bien a este enigma, manteniéndose casi con el mismo farm que los jugadores de la línea del medio e incluso que del safe lane. Así, vamos, la primera agresión en la parte superior entre Leech con este Slark. Creo que está manteniendo Slark entre los supports más alejado y van a mover y rotar al Magnus junto con el Phantom Lancer. Creo que prefieren tener el stun, la velocidad de este Phantom Lancer, el stun de la Vengeful, más la ralentización de parte de este Leech para agarrar y eliminar a este Slark. No dejar que ni siquiera farme algo. Ay, si estaba un poquito más cerca este Leech, podrían haber obtenido la First Blood, pero no lo logran. Este Slark salvándose con 80, casi 90 de vida. Y esta Vengeful creo que se apresuró tal vez un poquito, si esperaba al que Leech llegue ahí con caminando nomás y meterle ese Nova Blast, ese Frost Blast. Podrían tal vez haber obtenido esa First Blood, pero no lo realizan. Ahora van a iniciar y tal vez moverse, hacer la rotación a la línea de medio con ese Smoke Shuffling. Y está bajo es de vida porque tenía esa haste, pero estaba muy confiado. Mientras tanto llegan los supports, muy buen stun de parte de Vengeful Spirit. Kazuya agarrando y dándole la First Blood a Razor simplemente con un Plasma Field, lo único que necesitaba para eliminarlo, y se lleva la First Blood Chicken and Five. Chicken and Five dando un muy buen partido, coordinando sus supports de mejor manera que en la partida anterior. Bueno, en la partida anterior sí estuvo muy peleada también. El equipo de Inside ahí ganando la primera. Y recuerden que esta es una BO3. Mientras tanto, la rotación y el movimiento de este Leon sigue todavía molestando al Magnus. Magnus ya está en nivel 5, así que le falta poco para tener ese Reverse Polarity y ahí empezar a realizar las teamfights junto con todo su equipo, con todos sus compañeros. Hasta eso, Razor ya tiene las Facebook manía a los 6 minutos de juego, que está bastante bien. Mientras que Shaofin solamente con la botita y esta botella, solo un Raidband para que le dé algo más de stats, tener más velocidad de ataque, más resistencia en las peleas. No es tanto, pero sí es lo suficiente en la línea de medio para estar farmeando de esta manera contra el Razor. Lo que tal vez debería hacer el equipo de Inside, bueno, tienen el Enigma en la jungla, eso sí lo hace difícil hacer los stacks para que el Shaofin retorne a la partida o haga ese su oro de retorno con los neutrales. Así que tener un Enigma con un Shaofin es a veces contraproducente porque no puedes hacer el stack, no puedes ganar. Y si haces el stack, incluso si haces el stack con Shaofin, te lo va a quitar el Enigma, porque el Enigma va a seguir y seguir en la jungla. Enigma ya casi con 1400 de oro, casi 1500. Solamente es 500, casi 600 más para su Blink Dagger. Esperemos que arme eso, su Blink Dagger rápido en la partida para empezar a hacer mejores iniciaciones en contra del equipo de Chicken and Five. 7 minutos de juego, no hay muchas agresiones de ambos equipos. Todos están, creo que, tanteando el ataque y la movilidad que tienen todos. Mientras tanto, en la parte de abajo, un stun de parte de Avenger Fall Spirit. Llegan a agarrar este Leon. Y Leon, salvándose con 9 días, no puede soportar ese right click de Avenger Fall con el Wave of Terror nivel 1. Y logra eliminar segunda kill para el equipo de Chicken and Five. Y se llevan otra cantidad más de oro de ventaja en su favor. 400 de oro y 1000 de experiencia. Mientras tanto, ya Magnus entonces va a estar más libre porque va a estar contra un Slark, uno contra uno. Él tiene todavía el Shockwave que puede hacer mucho daño a ese Slark. Slark no tiene la última, así que no puede regenerar tanta vida como lo deseaba.
Y hasta eso se empiezan la agresión. La agresión entre este Xiaofin. Xiaofin siendo agarrado por el stun de parte de Benja Fall Spirit. Pero el Black Hole agarrando a tres de los héroes del equipo de Chicken and Five. Más el Wrecking of Souls de parte de este Xiaofin. Xiaofin muere en las manos de la Benja Fall Spirit. Benja Fall Spirit con el doble daño. Puede ser que sea eliminado, denegado hoy por el Rosha. Muy buena jugada del equipo de Chicken and Five. Hasta eso llega Lich. Lich con el Frostblast eliminando al Enigma. Pero hasta eso ya llega todo el equipo. Todos los refuerzos del equipo de Inside. Un stun encima de este Lich. Más el Shackle Shot. Intentan agarrar a unos más right clicks encima de este Lich. Lich a punto de morir. 62 más de vida. Pero ya van a empezar a llegar el equipo de Chicken and Five para defenderlo. No a Frost no pueden hacer nada. Muere el Lich. Pero ese Pounce que no logró conectarlo, Slark se salva por poquito. Ya tenía la última, así que utiliza ese Shadow Dance. Escapa tranquilamente. Y ahora va a empezar la persecución entre este Razor y la Vengeful Spirit. Detrás de ese Leon consiguen la kill. 5-4. 5 a favor del equipo de Chicken and Five. 4 para el equipo de Inside. Y logrando así realizar algo más de farm y algo más de ventaja, retornando para el equipo de Inside. Buenas jugadas de parte de esa Wind Ranger, más que todo junto con ese Leon. Pero hasta eso, en la parte del medio, swap con la Vengeful Spirit. Stun nuevamente, tienen el robo de daño. Está sacando pasear al perrito. Este Razor utiliza el Plasma Field y eliminan a el Shadowfin en la parte del medio. Hasta eso retorna este Leon para intentar salvarlo. El support no llega a tiempo. Estaba mucho tiempo en el TP. Así que no puede salvarlo. Y no hace nada para ayudar a ese Shadowfin. El equipo de Chicken and Five demostrando nuevamente que después de una mala teamfight van a retornar y obtener más kills, kills tras kill contra el equipo de Inside. Bueno, hasta eso la Wind Ranger vuelve a la parte superior. Ya va a estar armándose tal vez su Four Staff. Ya tiene ese Staff of Wizard, digo, podría irse también por su Aghanim Scepter. Estamos todavía a los ya 10 minutos de juego. 7 kills, ahora una kill en la parte inferior gracias a este Lich. Y también al señor Magnus. Magnus utilizando ese Reverse Polarity para obtener la kill encima del Slark. Así que Slark muere para el equipo de Inside. Y están en problemas porque un Slark que no puede farmear al principio del juego, junto con un Shelfie que lo están controlando mucho a los dos carries del equipo de Inside, van a tener problemas de llegar al middle game con la misma cantidad de ítems que tenga el equipo de Chicken and Five. Phantom Lancer y está muy cerca de tener su Diffusal. Ya tiene sus dos Blades of Alacrity y le falta tal vez completar su Power Threats. Está armándose. ¿Qué tiene? Tiene la botella más. Está muy bien este Phantom Lancer. Puede stackear rápido esos Phantom Lance. Mientras tanto, en la parte de abajo muriendo este Leon. Leon con el swap de la Vengeful Spirit. Más el Magnus utilizando el Empowered. Utilizando el Skewer. Más ese Shockwave. Logran eliminarlo. Y hasta eso, Enigma. 12 minutos casi de juego para completar su Blink Dagger. Una Blink Dagger relativamente a tiempo. 12 minutos de juego está bastante bien. Sería temprano si lo hubiera sacado a 8 minutos o a los 9 con un par perfecto en la jungla. Pero bueno, ya tiene ahora la Blink Dagger. Puede comenzar a hacer muchos mejores Black Holes. Ese Black Hole que utilizó aquí en la parte de la runa del río, en la parte inferior, fue muy bueno agarrando a tres héroes. Lamentablemente este Shelfie no tenía las suficientes almas o el Wrecking of Souls no conectó con todos los héroes y no pudieron matarlos. Bueno, el equipo ya de Chicken and Five superando con 8 kills contra 5. 1000 de oro y 1000 de experiencia en su favor. No tienen nada de stacks. Tal vez sus supports podrían haber hecho algo de stacks para que este Razor o incluso con unos cuantos Shockwaves, Magnus puede completarlos y terminar su Blink Dagger. Magnus necesita esa Blink Dagger. Tiene 1600 de oro y sigue farmeando, pero farmea cuidadosamente porque sabe que el equipo de Inside puede hacer esa rotación como lo está haciendo con este Leon y también con el Slark. Slark todavía no tiene nada, casi nada de ítems. Un Portman Shield y no completó su Power Threats. Así que está difícil para este Slark seguir en las líneas. En Wind Ranger, mientras tanto, en la parte superior, manteniendo presionado a este Phantom Lancer.
Le falta mucho para completar, creo, ese Sudi Fus. Alblaed está solamente con 600 de oro. Ya tiene los 450 para el Robo Magi, pero hasta eso en la parte del medio. Utilizan todo el Chain Frost encima de la Wind Ranger, agarrando a los dos supports aquí. Los dos juntitos, juntitos, y les llega todo el Chain Frost en la cabeza. Mueren tres jugadores del equipo de Inside y no pueden hacer nada contra Chicken and Five, solamente matando a uno de los supports. Y muere una Vengeful Spirit, pero mueren tres del equipo de Inside, y dejando a este Shadowfiend ahora libre en la parte del medio, a punto de ser agredido. Si es que mueven su support. Ay, STP fallido junto con el Chain Frost, y los dos héroes que se movieron juntos, ninguno se separó del otro. Les llegó el Chain Frost completito en las espaldas. Los dejó ahí congelados como una paleta. Y tuvieron que regresar ahora a la fuente. No pueden hacer más. Ese Blink Dagger que no ha sido utilizado todavía para el equipo de Inside. Así que el equipo de Inside teniendo algunos problemas tal vez de coordinación junto con todos sus héroes y todos sus compañeros. Aramis yendo hacia la parte superior tal vez para ayudar junto con Panic a matar a este Phantom Lancer. Pero Phantom Lancer ya completó su Diffusal Blade. 14 minutos para un Diffusal Blade está bastante bien. Cuesta mucho oro casi. Aparte de eso ya tiene también su botella. Así que botella, una Magic Wand, unas botitas y su Diffusal. Está bastante tranquilo un Phantom Lancer. Vemos que ya el Phantom Lancer junto con este Razor tiene mucho, mucho más farm que el Shadowfiend y también que la Wind Ranger. Ya tiene este Razor su mecanismo, así que va a ser difícil eliminarlo. Mientras tanto, en la parte de arriba, esquivando todo el daño de parte de este Leon y la Wind Ranger, este Phantom Lancer utilizando el Doppelganger logra salvarse. Finger of Death en la cabeza de Phantom Lancer, pero tiene esas cargas en la botella para recuperarse y regenerar esa cantidad de vida. Hasta eso, Wind Ranger saliendo de todo el problema con STP, logran la kill. Mientras tanto, en la parte del medio, muriendo Vengeful Spirit contra la torre, obtiene la kill con el Shadowfiend, pero muere en el intento. Es muy buen intercambio, matando un support por un middle lane. Y no le deja armarse más y más ítems. Tiene 2100 de oro Shadowfiend, así que esperemos que no esté guardando el oro para algo muy grande, o va a tardar más tiempo para completar su inventario. Ahí mientras en la parte del medio vuelve Razor contra esta Wind Ranger. Intenta agarrar con Shackle Shadalish, pero ya tiene listo ese Chain Frost y también el Frost Blast. Slark. Por lo tanto, ha estado en la parte inferior libre del farm. Ha estado free farm sin ningún tipo de molestia. Han hecho esa distracción tal vez con todas las peleas del equipo de Inside. Pero mientras tanto, va a llegar el Phantom Lancer. Phantom Lancer ya tiene ese Diffusal, así que empieza golpeando y golpeando a esta Wind Ranger. Wind Ranger con el Power Shot elimina todas las ilusiones, pero va a empezar a matar y golpear más y más fuerte ya este Phantom Lancer. Con ese Diffusal hace el daño físico que tiene el Phantom Lancer, aparte del daño cuando te quita ese maná. Así que Phantom Lancer va a empezar a ablandar al equipo de Inside, especialmente a esos sus supports que están muy, muy basados en sus poderes mágicos. Enigma, si logra ser dañado aunque sea unas 4 veces, tal vez ya no pueda poner todos sus poderes. Mientras tanto, en la parte inferior, Slark saltando con el Pounce, agarrando a este Magnus. Utilizan el Shackle Shot, logran conectarlo junto con un buen arbolito ahí y obtienen la kill, pero utilizan a los 5 héroes. A los 5 héroes solamente para eliminar a este Magnus. Magnus que ya tenía la Blink Dagger, así que no perdió bastante oro. Pero es muchos recursos del equipo de Inside para obtener esa kill sobre el middle laner Magnus. Mientras tanto, swap encima de la Wind Ranger. Wind Ranger intentando salvar con ese su Shackle Shot. Shackle Shot que no conecta con nadie más que este Razor. Y obtienen nada en intercambio. Gastan el swap de Vengeful, gastan la última también de este Razor. Y se quedan en la línea de medio. Ahora sí, el equipo de Chicken and Five no puede quedarse pausados y seguir farmeando. Necesitan ganar ahora objetivos de las torres. Hasta el momento ninguno de los dos equipos obtuvo las tier 1s todavía en pie.
Y casi más, sí, casi nuevitas todas, ¿no? Solo la parte de arriba está un poquito dañada del equipo de Chicken and Five, pero en la parte del medio, este Shafi no ha podido defender tanto, bueno, más bien la ha defendido mucho, pues, su torre está casi completa. Y lo que queda es tal vez seguir pusheando. El equipo de Chicken and Five no tiene tanto poder de pusheo. Razor tal vez te ayude con ese su ultimate, pero después de eso no puede hacer más. El Phantom Lancer, los golpes todavía son algo débiles. No tiene ese daño físico para eliminar las torres. Tal vez el Empower, pero el Empower recién está en nivel 1, un punto en Empower. Así que el daño que puede proveer a sus carries no es suficiente para tomar estas torres temprano en el juego. Ya son 18 minutos, 18 minutos de la partida. 13 kills de ventaja para el equipo de Chicken and Five y solamente 8 con el equipo de Inside. 1000 de oro y 4000 de experiencia. No es tanta, no es tanta la diferencia entre ambos equipos. 1000 de oro, que son unas dos botitas para para todo el equipo completo. Así que dos botas en un jugador o dos botas en los dos portas. No es tanto así como podría ser algo de 5000 a 10000 de oro. Y así seguimos y seguimos. En la parte inferior, hasta eso, Leech ya le dejaron la línea libre para que el support tenga más y más experiencia. Llegue tal vez a obtener ese Stoaganim Scepter. Se está yendo ya con el Point Booster temprano en el juego. Tienen mucha visión y han tenido mucho farm. Está yendo con un Leech en quinta, no, en cuarta posición, porque la Vengeful Spirit está yendo en la quinta posición, haciendo todo el guardeo del mapa, dando esa inteligencia y esa visión, control que van a tener encima del equipo de Inside. Hasta eso logran observar a este Slark. Slark sabe que se encuentra bajo la visión enemiga porque no está volviéndose invisible o no vuelve, no utiliza el pasivo del Shadowdance, así que puede de esa forma saber dónde tiene visión, cuándo utilizar ese smoke y cuándo rotar por las líneas. Mientras tanto, Snark utilizando ese Shovel y utiliza el Pounce encima de este Leech. Leech utilizando más para defenderse. El Frostblast llega hasta eso. Este Magnus fallando el Reverse Polarity. No logra conectarlo con Snark, pero a punto de matarlo. 60 de vida. Utiliza un Shockwave y el Chain Frost. Chain Frost solamente para eliminar y completar esa kill de parte de este Leech. Matan a ese Slark. Slark que no pudo hacer nada hasta incluso utilizando ese su Shadow Blade. Así que están peligrando el equipo de Inside, que no puede matar siquiera a un support con el carry. Tenían al Magnus que estaba rotando hacia ese lugar. Tenían ese stun, tenían el Reverse Polarity. Así que pudieran haber tal vez matado más rápido a ese Slark. Bueno, un Slark muy agresivo y muy confiado de tener esos sus ítems. Hasta eso, en la parte del medio utiliza el swap en la Windranger. No le consigue nada más que agredir y dejar que gasten todos sus poderes entre todos, ¿no? Magnus, ya no hubo mucho movimiento en sus ítems, en su inventario. Sigue solamente con su Soul Ring y también con su Blink Dagger. Magnus que no se armó una botellita en la línea de medio. Tal vez con una botella hubiera hecho mejor farm, aumentando esos shockwaves y también ese skewer. Ahora empieza a utilizar el pounce este Slark, pero no puede hacer nada. No tiene nada de stun, no tienen cómo hacer el lockdown, no tienen cómo hacer disable encima de Magnus. Utiliza su TP en la cara de Slark, se libera de todo ese daño y regresa hasta la fuente. Hasta eso se mueve todo el equipo de Chicken and Five yendo a la parte superior. Saben que se encuentran todos ahí. Un Shackle Shot de parte de Panic no puede agarrar a este Razor. Mientras tanto, Slark utilizando el Shadow Dance no puede quitar muchos stats encima del equipo de Chicken and Five y salta con el Blink Dagger. Un buen Black Hole de parte de este Enigma, agarrando a dos de los héroes del equipo de Chicken and Five. Hasta eso llega el Magnus. Magnus que venía desde la torre no puede todavía utilizar ese Reverse Polarity, pero viene el Finger of Death encima de este Leech. Va a morir también el Phantom Lancer y puede ser que el último kill sea de este Magnus. Team Wipe para el equipo de Inside, llevándose a todo el equipo de Chicken and Five en esa correa, en ese cinturón. Y vamos 15 a 13 ahora, a los 22 minutos. Buena coordinación y buena teamfight del equipo de Inside, llevándose 2476 de oro a la casita. Entonces la Windranger ya va a tener su 4-staff. Bueno, ya tenía su 4-staff y ahora va a tener 2200 para gastarlo como quiera en la fuente. Puede ser que empiece a armarse directamente su
su Aghanim Scepter o tal vez su Maelstrom. Necesitan ese daño que la Windranger puede proveer después del middle game, yendo a ese su rol de semi-carry. Hasta eso, ya también este Slark ha logrado ganar algo más de oro. Bueno, no fue tanto la de la parte de las kills en la parte superior. Así que el equipo de Insight ya mostrando más sinergia entre todos sus héroes, más comunicación. Pudieron realizar esa buena teamfight. El equipo de Chicken and Five, creo que el problema fue que fueron entre tres héroes. El Magnus, que retornó a la fuente, no tenían a los cinco héroes. Entonces, entre tres contra cinco, y luego venía otro, y luego venía otro. Ese siempre es el problema, de mandar un héroe tras el otro para intentar matar al equipo contrario. Ese siempre es el problema, esa coordinación entre los cinco héroes, que no les ha funcionado muy bien al equipo de Chicken and Five. Ahora sí van a tener que remontar esta partida y estas peleas, tomar otras nuevas teamfights, sacudir un poco la cabeza. Y están perdiendo en este momento ahora por casi 2000 de oro. Estaban superando por 2000 al equipo de Insight, pero ahora están en contra con esos 2000 de oro y toda esa experiencia también ganada gracias al nuevo parche. Bueno, el nuevo parche, a las nuevas formas del comeback, las mecánicas del comeback que existen. Entonces, en la ejecución que necesitan con ese RP y también con este Phantom Lancer, utilizando el Doppelganger en momentos exactos, les van a ser la única forma de que el equipo de Chicken and Five pueda hacer mejores teamfights. Hasta eso, TP de parte de este Phantom Lancer yendo a la parte inferior. Utilizan el Stun, utilizan ese Chain Frost encima de la Windranger. Pero hasta eso van a llegar todo el equipo de Inside intentando salvarse. Mueren dos de los jugadores hasta ahora de Inside. Y puede ser que esta Windranger también sea la otra casualidad. Hasta eso, Phantom Lancer persiguiendo y correteando a este Slark. Slark no tenía todavía el mana para utilizar el Pound, quitando toda esa mana con las ilusiones. Obtienen 3 kills en la parte inferior, muriendo este Shadowfin, Slark y también el Leon del equipo de Inside, solo eliminando a el Leech y también a este Magnus. Magnus, que después de tener ya su Blink Dagger, ¿qué más necesita? No necesita tanto. Entonces, le va bastante bien a el equipo de Chicken and Five, dándose farm a Phantom Lancer. Ya tiene 2500 de oro después de matar a ese Slark. Slark que tenía alguito de oro en su banco y también de kills en su cinturón. Tenía 4 contra 3 muertes. Ahora recién contra 3 muertes porque tenía solamente contra 2. Y hasta eso, en la parte del medio, Shalfin siendo ahí agarrado. Ahí no, se salva por poquito con ese Sublink Dagger bien utilizado. Tiene también el Eulscepter. Va a intentar hacer ese combo de Eulscepter junto con el Requiem of Souls. Y así podría tal vez agarrar alguno de los héroes del equipo de Insight. Mientras tanto, viene por atrás Magnus saltando desde la colina utilizando el Empower. Pero va a llegar el Finger of Death de este el Leon. Leon más el Stun y el Hex logra defender tal vez por un poquito de tiempo a este Shop, y no lo suficiente. Hasta eso, un Hex encima de este Leech. Viene el Black Hole agarrando a dos héroes. Pero hasta eso queda Razor fuera de esto. Utiliza el Ultimate, ese Eye of the Storm. Logran eliminar a dos de los héroes de Chicken and Five y también dos de los héroes de Inside. Viene Windranger. Windranger intentando utilizar ese Shackle Shot. No conecta. Viene el Magnus. Magnus con ese Reverse Polarity elimina a tres de los jugadores de Inside. Y solamente sobreviviendo el Slark. Slark que va a perseguir y va a intentar encontrar a este Razor. Razor tiene ya todavía 1600 de oro, está a punto de completar sus ítems, pero no va a ser suficiente ese escape y esa corridita porque tiene Slark en la espalda, en la cola, y lo logra eliminar. Hasta eso, en la parte del medio viene este Magnus con el Empower, con el Skewer más bien diré, y un buen Shockwave logra eliminar a ese Support Leon. Entonces, el equipo de Chicken and Five, 22 contra 18, se están dando una buena pelea entre todos los jugadores. 4100 de oro ya en la cartera de este Phantom Lancer. Moviéndose más hacia obtener su Manta Style. O tal vez esté probando irse por esa cantidad de vida que le podría dar su corazón de Terrasque, su Heart of Terrasque. Mientras tanto, el Slark está armándose poco a poco lo que sería su ese ojo de Skadi.
un ojo de Sky medio lentito en el juego, porque ya lo debería haber tenido. Tal vez a los 24 minutos hubiera podido obtenerlo, o tal vez a los 28 y debería estar listo, pero 27 minutos y solamente tiene un Ultimate Orb y 1200 en el banco. Mientras tanto, Leech intentando todavía terminar su Aghanim Scepter, en lo que ya lo realizó Razor con su Aghanim Scepter. Ese es Eye of the Storm, va a ser mucho más dañino y peligroso para el equipo de Inside. Slark, Heart Rat, farmeando en la jungla enemiga desconsideradamente y sin respeto por cualquiera de los jugadores de Chicken Empire. Mientras tanto, logran observar y agarrar esta Vengeful Spirit. Solamente necesitan un Shackle Shot de parte de la Wind Ranger. Slark completa esa kill gracias a su Dart Pack y también a ese Pounce. Así que una kill en un support que no va a poder ayudar en todas estas teamfights al equipo de Chicken Empire. Empiezan a empujar las torres, ya tienen la torre superior y también van a completar la torre ahora de la parte del medio. Entonces, hasta eso viene este Razor siendo aquí harraseado por el Enigma utilizando el Malefice. No pueden hacer mucho, mientras que este Slark entrando dentro de las torres, detrás de las dos torres. Chainfrost logra conectar con los supports del equipo de Inside. Casi a punto de morir, y el último golpe de ese Chainfrost matando a la Wind Ranger. Hasta eso viene este Shadowfin utilizando el Leo Scepter defensivamente, intentando salvarse. Logra salir de ahí con ese Blink Dagger y ahora con el TP, pero viene este Swap de Vengeful Spirit, que solo necesitaba ese poco de visión que le dio el Phantom Lancer. Obtienen 3 kills valiosas para el equipo de Chicken and Five. Solamente pierden a su Magnus y ganan esa teamfight favorable para el equipo de Chicken and Five. Ya tiene su River Phantom Lancer, así que la cantidad de vida va a ser más difícil de matar a este Phantom Lancer a medida que avance el juego. Hasta eso llega el Enigma y también viene lo que sería ese Slark. Utiliza muy buen Black Hole agarrando a 3 de los héroes del equipo de Chicken and Five. Shackle Shot encima de este Leech a punto de morir, pero van a soportar ese daño, escapando con poquito más de vida, de 100 de vida, escapando este Phantom Lancer todavía sigue corriendo, pero van a tener la persecución del equipo de Inside. Hasta eso, agarrando a lo que sería este Razor con el Shackle Shot, Finger of Death, logra morir Razor. Triple kill para este Slark, pero no mataron al Phantom Lancer, que sobrevivió solamente con 100 de vida y su Heart of Terrask ya completado en las manos y en el inventario de Phantom Lancer. Ahora sí va a ser un Phantom Lancer más duro, porque a medida que lo maten o le hagan ese daño o le dejen con esa vida, va a poder volver a las teamfights. Solamente necesita un poco de tiempo de recuperación gracias a su Heart of Terrask. Y va a ser peligroso para el equipo de Inside dejar a este Phantom Lancer seguir farmeando. Hasta el momento solo ha tenido una muerte en la partida. Tiene 4 kills en su favor y 13.000 de oro neto. Casi a la par de este Slark. Slark con 9 kills y 3 muertes en su contra. Hasta eso Magnus está intentando armarse ese Refresher Orb. Necesitan su doble RP, su doble Reverse Polarity, para matar o agarrar aunque sea a 3 o 4 de los héroes del equipo de Inside. Ya tienen el ojo de Skadi encima de este Slark gracias a esa triple kill, todo patrocinado por los supports del equipo de Chicken and Five. Y necesitan ya más daño en este Slark. Hasta el momento tiene 121 de daño, creo que sí. Que daño físico que todavía no sé si sea capaz de matar a este Phantom Lancer. Si viene Razor y le chupa todo ese maná, si le quita todo ese maná con la correita del Static Link, sacando a pasear al perrito, puede ser que el Slark no tenga el daño suficiente para matar a ese Phantom Lancer. Hasta eso, utilizando su Shadowblade para scoutear y detectar alguno del equipo de Chicken and Five, logra observar a este Magnus, un mal Pounce. Mientras tanto viene el Skewer de este Magnus de Red, teniendo y manteniendo atrás de la línea al Slark. Hasta eso, Finger of Death encima de la cabeza de la Vengeful Spirit. Utilizan el Chainfrost que es cancelado por ese Shadowfin. Hasta eso, intenta teleportarse este Enigma todavía con cooldown en el Black Hole. Matan a 2 de los jugadores del equipo de Chicken and Five, del equipo de Inside, solamente muriendo la Vengeful Spirit. Ahora va a caer la Wind Ranger y van a poder tener la ventaja y esa libertad de pushar la línea de abajo. 32 minutos y ninguno fue por el Roshan ni por ese Aegis of Immortal.
no tienen esa facilidad. La bajada de maná tal vez de la Venture for the Spirit puede hacer algo en matar al Roshan de forma veloz, pero no tienen el medallón del coraje ni el daño físico todavía en el Phantom Lancer. Phantom Lancer seguido más por la resistencia en todas las peleas, y Magnus ya con el Empower en nivel 4 puede ser que él empiecen a generar más de ese daño físico. Todavía no utiliza ese Empower, debería utilizarlo todo el momento encima de este Phantom Lancer. En la parte de atrás observan con esta su guard de visión en la jungla al Slark. No tienen sentries, no tienen detección. Mientras tanto, por esa misma razón, Slark salta con este Pounce, salta y agarra al Lich. Obtiene la kill son solamente en un support, pero hasta eso ya va a llegar Magnus. Magnus utilizando el Empower, utiliza el Shoutdance para intentar salir de ahí. Sal por los arbolitos gracias a ese Pounce. No van a poder matar tal vez a este Phantom Lancer. Phantom Lancer demasiado desconsiderado, utilizando el TP en la cara de todos los héroes de Inside. Doppelganger intentando salir de ahí. No va a ser suficiente el escape. Y muere gracias a el Maledict de Malefice de parte del Enigma. Enigma obteniendo así una muy buena iniciación encima del Phantom Lancer. Phantom Lancer ahora con 2 muertes en su haber y 6 kills en su favor. Van a empezar a obtener tal vez este Roshan. Tienen 2 héroes muertos en su contra, el equipo de Chicken and Five. Así que es hacer un Roshan bastante sencillo. El Focus Fire encima de este Roshan. Obtiene el Aegis of Immortal encima del Slark. Y van a empezar a ser más agresivos. Ya tienen 6 vidas ahora entonces el equipo de Inside. Pueden entrar con este Slark. Tienen Aegis of Immortal, tienen la invisibilidad, tienen su Eye of Skadi, tienen su Ojo de Skadi, así que la resistencia está muy grande de parte de este Slark. Puede moverse con este Shadowdance también. Entonces ya están peligrando el equipo de Chicken and Five. Están superando en la primera parte del juego, en el early game, casi con 2000 de oro, pero ahora ya están casi con 3000 en contra y 4000 de experiencia. Necesitan agarrar tal vez más solo kills encima del Slark, y necesitan detección, más que todo detección, porque observaron como aquí en la parte de la jungla agarró solo a ese Lich sin que pudieran verlo, y todo el equipo seguía destrozando la torre sin percatarse de que el Slark estaba aquí eliminando al Lich. Así que necesitan esa detección en sus supports. Nadie ha pensado todavía en gastar ese oro en la gema. Ya tiene Lich, pero hasta eso de la Ganym Scepter. No creo que sea buena idea hacer los stacks de Ganym, los stacks de Chainfrost en los neutrales. Sería mala idea. Pero va a ser dificultoso que el equipo de Chicken and Five ahora utilice de buena manera ese Chainfrost. Ya tienen el Eusepter en Shaofin, así que puede salirse de los rebotes de esa Chainfrost. Puede correr también la Windranger, tiene ese Forestaff, Blink Dagger del Enigma y también el Shadowdance del Slark. Así que tienen las oportunidades y tienen las posibilidades de salir de la Chainfrost de parte de este Lich. Necesitan realizar entonces un buen Empower o buen Reverse Polarity de parte de Magnus para recién colocar el Chainfrost con este Lich. Un Chainfrost que rebote mil veces o infinitas veces gracias al Ganym Scepter puede ser peligroso para el equipo de Inside. Pero tiene que tener buena coordinación y buena ejecución en todos los poderes el equipo de Chicken and Five. Hasta eso, tal vez deberían ser más agresivos el equipo de Chicken and Five, teniendo este Aegis of Immortal, empezar a ir por objetivos de las torres y no dejar que farmee el equipo de Chicken and Five. Chicken and Five ya con este Phantom Lancer, 2500 de oro en el banco, empezando a ir por esa su Mantis Style. Mantis Style que probablemente sería la mejor opción para tener esa división y después el Doppelganger y así escapar con los engaños o tal vez las carnadas con las ilusiones del Phantom Lancer con el Phantom Rush y también con la juxtaposición. Hasta eso, Slark quietito ahí, esperando a que alguien venga hacia la Secret Shop. Van a tener, pero hasta eso, la visión todavía ciega del equipo de Chicken and Five. El equipo de Inside observando más y más a la agresión de Chicken and Five. Viene Slark con ese Shadow, pero tiene la detección, viene en esa Sentry Ward encima de este Slark. Slark saltando, no pueden agarrar y no pueden matar todavía este Razor. Black Hole solamente para un Razor, utiliza el Swap, la Bella Paul Spirit, más Requiem of Souls, no pueden hacer mucho. Un muy buen RP con este Magnus logra matar a ese Slark y también a el Enigma, pero solamente es un
es un Aegis of Immortal. Entonces logran salir de ahí casi intactos el equipo de Insight, solamente eliminando un Aegis of Immortal y a un Enigma que ya utilizó su Black Hole. Lo importante era tal vez matar este Razor que te puede molestar con ese su Plasma Field para que no empujes bastante las líneas. Entonces el equipo de Chicken and Five ahora van a quedar más vulnerables a la agresión del equipo de Insight. Magnus cada vez más cerca de tener su Refresher Orb. Ya tiene su Abilbon Staff, así que son 800 de oro más para terminar ese Refresh. Entonces el equipo de... y el equipo de Chicken and Five utilizó un Buyback en este Phantom Lancer. Al parecer creo que sí murió. Porque utiliza un Buyback sin sentido alguno. Mientras tanto, en la parte de atrás, matando este Snark a la Vengeful Spirit. Tiene que hacer esas solo kills encima de los supports. Y ya que no va a haber nadie que lo agreda, hasta eso puede salir de ahí con ese Shadow Dance. No tiene ningún problema de hacer eso. Tiene ya el Skull Basher, tiene el Hyper Stone. Y necesita armar más y más ítems. Puede ser que se vaya por su Abyssal Blade. Y luego por la coraza de asalto, la Assault Cuirass. Y tener esa negativa de armadura junto con el Shadowfiend. Entonces le llevarían el equipo de Inside Gaming a ese late game. Al parecer Phantom Lancer se ha quedado en esa progresión de ítems un poco bajo. Después de hacer ese buyback y después de gastar todo ese oro, no puede comprarse más ítems. Se ha quedado con ese Suyasha, Corazón de Terraz y también su Difusal por algo de 5 minutos a 6 minutos. Sigue ahorrando oro para hacer esos buybacks, pero ahora ya no va a poder tener esos buybacks. Están superando ya por mucho el Slark y también este Shadowfiend en la cantidad de oro neto. Shadowfiend con su Butterfly, así que el daño físico de este Phantom Lancer puede ser que no sea suficiente. Va a esquivar todo ese daño físico. Tienen visión en este momento el equipo de Chicken and Five encima de este Lich y también de este Slark. Slark saltando con el Bounce, elimina ahí por poquito agarrando este Lich. Utiliza el Shadow Dance incluso para obtener la kill encima del support. Hasta eso viene el Razor y también viene la Vengeful Spirit. Utiliza el Stun, pero tiene el Dark Pack para salir de ahí, de bufearse de todos esos poderes. Hasta eso viene el Phantom Lancer. Phantom Lancer peleando 1 contra 4. Utilizan todo lo que tienen encima de él. Intenta salvarse con el Doppelganger. No es suficiente contra ese Earth Spike de parte de las manos del Leon. Hasta eso mueren los 5 jugadores del equipo de Chicken and Five, dando una gran batalla el equipo de Insight. Y creo que eso estuvo ya como la anterior partida. La anterior partida igual les dominaron creo en el early game. El equipo de Chicken and Five domina muy bien en el early game, pero no sabe creo que no puede hacer la transición para el middle y el late game. Se desconcentran un poco después de unas cuantas teamfights y ahí ya empiezan a mostrar algunas debilidades y algunos errores el equipo de Chicken and Five. Ay, pobre Phantom Lancer que intentó hacer todo lo posible para hacer llegar a su equipo hasta la late game. No pudo hacer lo suficiente contra 4 de los jugadores de Inside. Era 1 contra 4 prácticamente mientras estaban atrás los 3 jugadores de Chicken and Five, salvando a su support de este Slark. Slark ya tiene el Maelstrom, así que se está yendo por un Mjolnir, pero viene, miren, otra vez nuevamente utilizando ese Shadow Blade. Es un bounce para eliminar a cualquiera de los supports. Godlike ya para el Slark. Y está difícil que vuelva la partida el equipo de Chicken and Five. 20,000 ya de oro de ventaja y de experiencia igualmente. Ay, pobres del equipo de Chicken and Five. Está yendo muy bien al principio del juego, pero lo que importa es quién te lleva el late game, porque si alargan mucho el juego, si siguen y siguen farmeando, entonces ese es el problema. Shaofin ya con su BKB, aparte de la Butterfly y también su El Scepter, tiene esa movilidad con la Blink Dagger también. Mientras que Windranger ha preferido no irse a ese daño físico con el Aghanim Scepter y con el Maelstrom. Ha preferido irse por el Side of Vice para deshabilitar a el Phantom Lancer y también para deshabilitar a este Razor o incluso al Magnus. Magnus ya tiene la Refresher Orb y Vengeful Spirit no pudo completar ni siquiera su Four Staff, así que una mala mal tiempo para su support, para los supports del equipo de Chicken and Five. Vengeful Spirit en quinta posición,
no puede terminar rápido sus ítems, eso es más que obvio. Y el Lich debería ahora ya, después de tener su Aghanim Scepter, empezar a comprar y ayudar a esta Vengeful, que termine aunque sea ese su Force Staff, que les podría ayudar algo en las teamfights. Siguen y siguen ahora defendiendo. Solo les queda defender. Van a esperar tal vez este nuevo Aegis of Immortal, equipo de Inside. Va a ser el Roshan, solamente el segundo Roshan, así que no va a venir con quesito. Y así seguimos. Recuerden, yo soy su caster Pablo PSV. Pueden encontrarme por las redes sociales como psv.dota y también seguirme en Twitch como twitch.com/Pablo PSV. Estamos transmitiendo la Rocky Cup, organizado por el GG Group. Síganos por GG Group Bolivia y también a mi grupo de caster. Bueno, el grupo de casters en el que estoy dentro es el equipo de NetGaming. NetGaming tienen una gran comunidad, tienen equipos de Counter-Strike tanto así como de Heroes of the Storm, Dota y casters de Dota. Así que síganos por NetGaming Latinoamérica. Saluditos a Kakashi, saluditos a Buster K y también saluditos a Koto. Koto, que es el organizador de todo el grupo de casters. Hasta eso, ya casi a un minutito de que salga este Roshan. Es cada puntito un minuto. Así que le falta un minuto y 10 o casi 5 segundos más. Minuto 45 saliendo el segundo Roshan de la partida. Lane Dagger ya en este Leon. Leon va a tener mucha más movilidad y posicionamiento en todas las teamfights. Esperemos ver mejores stuns. Y Enigma completando su Linken Sphere. Linken Sphere para este Enigma, que no va a permitir que ese Chain Frost le saque el Black Hole de encima, ni tampoco el stun de la Vengeful Spirit o incluso este swap. El Reverse Polarity sí va a ser peligroso, pero estando con un Enigma metes el Black Hole, y aunque se acerque el Magnus, va a terminar el Black Hole antes de meter ese swap RP. Así que buena elección de este Enigma, sacarse esa Linken Spear. Van a empezar a pushear ahora la línea inferior. Todavía no sale ese Roshan. Le faltan 5 segunditos. Y ahí ya sale 45 minutos saliendo el Roshan y ese nuevo Aegis of Immortal, que puede ser en favor del equipo de Inside. Chicken and Five no tienen ni siquiera la visión para observar que se encuentran en esa posición el equipo de Inside, y no van a hacer ningún tipo de contestación para obtener este Roshan. El Shaofin quedándose en la parte de arriba. Utilizan Panic, utilizando ese Forza para bajarlo de ahí y obtener ese Aegis of Immortal. Aegis of Immortal yendo en las manos de la Wind Ranger, al parecer. No va a ir ni siquiera en este Slark, ni tampoco en el Shaofin. Así que 2600 de oro ya en el Shaofin tienen para hacer ese buyback. También es el Slark. Intentan utilizar ese Smoke. Ir por la kill en alguno de los héroes de Chicken and Five, que intente salir de su fuente o intente farmear de alguna forma. Creo que observaron tal vez a este Slark en la parte superior, todavía con el Smoke y también con su Shadow Blade. Ponen la Sentry Ward, intentan saber tener algo de inteligencia en el mapa, algo de control de vuelta el equipo de Chicken and Five, pero no pueden hacerlo. Están demasiado temerosos y necesitan jugar súper defensivamente. Si comete algún error, tal vez el equipo de Inside, entonces ahí podrían volver alguito de oro de retorno en las kills encima del Slark, más que todo, y también de ese Shaofin. Utilizan el Shackles, no logra conectar con este Phantom Master, pero hasta eso, en la parte del medio, utilizan todo lo que tienen. No tienen el Black Hole hasta el momento. Requiem of Souls encima de este Lich. Lich intentando salvarse, no puede hacer nada. Matan por poquito, pero no pueden agarrarlo a este Shaofin. Hasta eso llega el Enigma con ese Black Hole conectado con dos héroes. Van a tener a todos atacando. Tienen este Phantom Lancer, pero es Phantom Lancer contra tres héroes del equipo de Inside reencarnando. Todavía no utilizan el Aegis of Immortal. Tienen todo ese daño encima del equipo de Chicken and Five. Y va a ser un Team Wipe. Gracias a esta Wind Ranger, y también gracias a este Slark. Compra del héroe de vuelta de parte de este Shaofin. Tiene ese Boots of Travel, así que vuelve a la pelea y van a seguir empujando todas las líneas. No hay buyback en este Phantom Lancer. Bueno, 500.000 de oro creo que podría ser ese buyback, pero deciden no hacerlo. Van a perder ahora las torres, las barracas de la línea de medio.
Y incluso Magnus, utilizando ese Refresher Orb, no pudo agarrar a más de un héroe suelto. Entonces, en GG de parte de Manía, Razor dando ahí al GG por parte de su equipo. Y gana el equipo de Inside, llevándose así las dos primeras partidas en esta BO3. Recuerden, es la GG Group, pasando una fase más de los octavos de final hacia los cuartos de final. Inside, muy bien jugado, muy buena pelea también por parte de Chicken and Five, dando una gran, gran partida. Recuerden, soy su caster Pablo PCB, síganme por pcb.dota y también por twitch.com/PabloPCB. Continuamos con las transmisiones, así que esperen un momento y seguimos con esto. We'll be right back.
got a guardian watching over me. Oh, 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 why can't you see? Got a guardian watching over me. How can I explain the fear? No longer anyone calls my name. I don't know where to go, I don't know what to see. Everyone surrounds me, I don't know who to be. Down, 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 down. My life is going round.